Ha habido mucha controversia con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hemos dicho nosotros desde la posición del Hijo del Rayo que es muy complicado que una inversión tan grande sea nulificada. Evidentemente es nuestra posición el decir que Andrés Manuel tendría que tener esta visión de apertura también frente al aeropuerto. Y no solamente una negación, para todos aquellos que dicen no, 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 y se radicalizan y se ponen como locos, bueno, queremos decirles que el Consejo Coordinador Empresarial ha declarado a Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Ya. ¿Por qué? Ahí les va. Resulta que con toda esta controversia, Andrés Manuel le propuso al Consejo Coordinador Empresarial que se forme ya un equipo de trabajo en donde haya 15 integrantes para ver qué va a pasar con el aeropuerto. Entonces, ¿qué pasaría si el Consejo Coordinador Empresarial tuviera la misma posición que tuvo en 2006? Diría, está loco y ni lo pelarían. ¿Me explico? Dirían, usted no puede hacer eso porque pues usted ni ha ganado, ¿no? Que es lo que hacían en 2006. Pero ahora las cosas cambian. El Consejo Coordinador Empresarial, que fue un perro rabioso en 2006, dice que aceptaría la invitación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué características? Bueno, Andrés Manuel dice que hay que formar un grupo en donde hubiera 5 representantes del gobierno federal, 5 representantes del Consejo Coordinador Empresarial y 5 representantes de él. Ah, todo suena muy bonito, pero el que es, fíjense nada más, Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial dice que con gusto se reúnen, que ellos no están con la corrupción y que se aceptó de una vez esta cuestión, porque fíjense nada más lo que dijo, hagámoslo desde hoy, no generemos incertidumbre a partir del 1 de diciembre, que sea una discusión técnica y que lo que pueda mejorar técnicamente que se haga y lo que se tenga que transparentar de los contratos que se transparente y que se le dé certeza jurídica a los contratos asignados, hagámoslo para llegar a conclusiones, me parece adecuado. Es decir, él dice, pues vámonos trabajando de una vez eso para que el 1 de diciembre no entremos con el tema atrasado. Es decir, Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial ha reconocido ya que Andrés Manuel López Obrador es, de hecho, ya el presidente.